Eso la gallinita. Puede que hayas logrado entrar en la Forge, pero a ver cómo... ¡Hacedme caso, Panolis! ¡Renunciad! A esa gente se les va la fuerza por la boca. ¿Por qué no les haces una visita y los callas para siempre? ¡Que los mates, digo! Mis colegas de seguridad de Torque te van a poner a caldo. No entrarás en mi cubil, ni en chorrocientos años. A esa juventud no hay quien la entienda, ¿verdad? ¡Bandidos! ¡Una emboscada de bandidos! ¡Hijo de perra! ¡Vienen los bandidos! ¡Vaya cagada! Yo no me alisté para luchar con bandidos. Es un pardillo. Tú acuérdate de lo que te he enseñado y no tendrás problemas. ¿Qué le has enseñado? ¿A comer muchas galletas? ¡Cierra el buzón, Moxie! ¡Tú no entiendes mi programa!
Lo retiro, guapa. Sabes que te quiero un huevo. ¿Me perdonas? Ay, bueno, supongo, vale. ¿Quieres alzar el vuelo sin ninguna preocupación? ¿Quieres volar como un pájaro? ¿Ser libre como el viento? ¡Pues mala suerte! Este es mi espacio aéreo y aquí no vuela nadie excepto mis amigos y yo. Se interponga en su camino hacia el gladiador número 2.
¡Va a ser brutal! El camino a la guarida del varón cojo está despejado. ¡Entra y dale caña! ¡Bienvenidos a la Torge Forge! ¡Donde fabricamos el metal! ¿Y para qué lo utilizamos luego? ¡Armas! ¡Armaduras! ¡La palestra! ¡Robots! ¡Cañerías! ¡Máquinas expendedoras! ¡Juguetes para niños! ¡Cereales! ¡Libros troquelados! ¡Detectores de metal! ¡Punteos de guitarra! ¡Y mucho más! Con tus párpados. ¡Oh, mierda! ¡El buscador de cámaras lo ha oído! ¡Cargémoslo! Un cabronazo. Mi marido se ha convertido en un Skag. Sé que parece una locura, pero tengo la certeza. Está en algún lugar de la Torge Forge. Es un Skag con una bufanda roja. Encuéntralo, por favor.
llegado a la Cor. Y eso solo puede significar una cosa. Estamos a punto de presenciar violencia en estado puro. Escucha bien la promesa de Pistón, figura. Da igual lo que pase con ese tarado del Barón Cojo. No saldrás de esa Forge con vida. Esto ni siquiera... ¿Qué estás mirando? ¡Serás cobarde! ¡Freídlos! ¡Me grabaré tu nombre en la carne! ¡Te voy a rajar! ¡Lo has matado! ¡Bien! ¡Gracias por dejártelo para aquí! ¡No te libras de nosotros! ¡Yo seré el único campeón! ¡Jefe! ¡Bombas fuera! Muy bien, gilipuertas. Te lo has currado un montón. Pero eso no te va a salvar de comer mierda. Cuando me subo a un buitre, ni el mismísimo Chuck me puede parar. Ahora vas a ver cómo las vais a mutar. Esto va a estar bien. ¡Teatro de marionetas de carne! ¡Superioridad aérea! ¡Al carajo! Damas y caballeros, con ustedes el duelo definitivo entre el Barón Cojo y el Buscacámaras. ¡Oye! ¡Fuera de mi canal! ¡Esto perra! Es por mi madre! ¡Fuente! ¡Solo la presentaré en combate! Lo siento, Torgue, pero a mí se me da mucho mejor comentar los duelos más. ¡Calientes! ¡Yo también sé hacer juegos de palabras, guarros! ¡Veamos el duelo entre el Barón Cojo y el Buscador de Cámaras! ¡Mamadas! ¡Hasta aquí has llegado! ¡Te voy a meter mi buitre por donde no da el sol! ¡Listos para empezar! ¡El Barón Cojo contra el Buscador de Cámaras! ¡Hostia puta! ¡Un pedazo de nave se ha cargado al Barón Cojo! ¡Eso va en contra de todas las reglas! ¡Exijo saber dónde está el árbitro! ¡Aquí pasamos de árbitros! ¡Lluvia de metralla! ¡Estaré sumando torretas del dirigible! ¡Agárrate los machos! ¡Buscador de cámaras! ¡Ahora eres el cabronazo número 2 de toda Pandora! ¡Joder, ¡esa es mi chica! Aún estoy vivo, cobarde. ¡No puedes detenerme! ¡Fuerte desde arriba! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos a pensar cómo acabamos con Pistón! ¿Y si os ocurra acercaros a mí? ¿Me estáis escuchando? No quiero veros ni a un kilómetro del campeón, o las cosas se van a poner muy feas. ¡Venga, muere! ¡Corred! ¡Ah!
las cajas de los buitres y soltarán los juguetes del varón. Ninguno de esos Skags lleva bufanda. Bueno, mátalos a todos.
se queda impune. Creí que pagara a esa gitana para que te convirtiera en Skag saciaría mi sed de venganza, pero no bastó. ¡Ahora muere! Químico y tan vulgar. Aumenta el daño. Cuando te declaren campeón, te invito personalmente a una cata de vinos chachiguay en mi casa de verano de las Highlands. Ah, y haz el favor de no invitar a Sir Reginald. Después de charlar con él un rato, he descubierto que es un racista de tomo y lomo. Esta es tu última oportunidad, ¿entiendes? Retírate del torneo o saco la artillería pesada. No te recomiendo que el campeón saque la artillería pesada. ¿Me estás oyendo? No me dejaré vencer. Hora de llevar. Llegó la hora. Pistón es lo único que se interpone entre tú y una cámara llena de botín. Ya sabes qué hacer, cariño. Elizabeth. Te mates muchas costes, ¿recuerda? Nunca cerramos. Te lo dirás sin tapujos. Sí, casi todo el género lo he cogido de las manos frías y muertas de alguna
cierto, ¿qué piensas hacer con la palestra cuando acabe el torneo? ¡Ah! Seguramente traiga a unos obreros para desmantelarla con mucho cuidado. Y luego, ¿tú qué cojones crees? ¡La vamos a volar por los aires! ¡Ah, cielo! Tengo una idea mucho mejor. ¡Este es el gran final, queridos espectadores! ¿Estáis listos? Te dije que no te acercaras a mí. Pero ha llegado el momento de batirnos en duelo singular. Gladiador contra gladiador. ¡Contra! ¡Un puto dinosaurio metálico! ¡Pistón! ¡Maldito perro tramposo! ¡Que esto no es trampa! ¡Este bicho es la maravilla metálica más grande que he visto en mi vida! ¡Es la madre de todos los dinosaurios, Robo! ¡El casaurio ha sido destruido! ¡Seguirá viviendo en mi corazón! ¡No! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Prepárate! Se convirtió en campeón de Pandora. ¿Se te ha olvidado que le pegó tan fuerte las pelotas a Pistón que lo reventó? Es que eso te lo has inventado, Tina. ¡Eso es lo de menos! Cálmate, Torge. Tienes otras cosas de las que preocuparte, como regalarme tu palestra si no quieres que les cuente a tus accionistas lo de este pequeño torneo. ¿Cómo leches iba yo a saber que los combates a muerte ilegales en el espacio son ilegales? Cariño, creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa relación. Te lo diré sin tapujos. ¿Sí?
cogido de las manos frías y muertas de algún aventurero. No te mueras, necesito clientes. Vuelve cuando quieras. De la cabeza a un bebé moribundo. Deja que toque. Usaré tu no cara de hilo dental con mis no dientes. ¡Has tardado, chico! De tiempo que Jack nos liquide. ¿Y ahora qué? Sí, alguien tendrá que ocuparse de todas esas nuevas cámaras. ¡Me lo pido! No puedes pedirte la búsqueda de cientos de cámaras. Porque tú lo digas. ¿En qué piensas, Lil? Creo que antes de ir a por esas cámaras deberíamos prepararnos. Conseguir un nuevo escudo para Santuari, borrar a Hyperion del mapa y enterrar a nuestros caídos. Jack ha muerto, pero la lucha aún no ha terminado, ni de lejos. Te entiendo. ¿Tú qué dices, Brick? Ya he dicho que me pedía lo de buscar cámaras. ¡Ah!